Muchísimas gracias. En primer lugar, a todos vosotros y a todas vosotras por querer compartir este diálogo con nosotros y por querer dedicarnos esa, esa parte de vuestro tiempo. ¿no? Y muchísimas gracias a Javier, si no hubiera sido imposible que esto tuviera lugar. La verdad es que creo que formamos un buen equipo. Tenemos la misma visión de lo que es trabajar, cooperar, para sumar y así es como realmente se avanza. ¿no? Y desde luego muchísimas gracias a, a Pachi. Él no lo sabe, pero tú me has enseñado a mí muchas cosas. Sí. Pachi yo creo que es para muchos, no solamente en Oscadi, eh, un referente. Es un referente, eres un referente de cómo se hace la política y cómo se entiende la política. ¿no? Y yo siempre cuando mis hijos eran pequeños y me preguntaban, mamá, ¿qué es ser un líder? Y yo siempre le daba una respuesta. Yo, en mi opinión... Un líder, dice Felipe González, que es el que es capaz de, de captar las emociones de los otros. Yo le dije otra cosa que mantengo. Eso también, ¿no? Pero a mí no se me ocurrió definirlo así. A mí lo que me parece que es un líder es la persona que es capaz de convencer. Y eso es Pachi. Pachi es capaz de convencer desde este, el corazón, pero con la cabeza. Y esa es la única forma que yo entiendo de convencer, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de compartir contigo muchos comités federales desde el 2004, ahora además en la Ejecutiva, y siempre has tenido esa capacidad de convencer en las convicciones y los principios profundos del socialismo que son los que tenemos que volver a hacer, que fluyan y que todos los compañeros y compañeras socialistas, militantes y, no, y simpatizantes, vuelvan a tener ese orgullo y confianza. En lo que somos, en nuestros principios y en nuestros valores. Y desde luego, aquí en Moscardí sois un buen ejemplo y Pachi, por encima de todo, también. Pero yo he venido a hablar de economía. Era control tap o alt tap. Es que no me acuerdo lo que me habíais dicho. Alt tap, vale, vale. Vale. Bueno, yo he estructurado la, la intervención en, en cinco puntos. Los tres primeros voy a ir muy rápido y me voy a centrar un poquito más en, eh, en los dos últimos. Creo que antes de explicar cuáles son las alternativas, la alternativa nuestra de política económica y de salida de la crisis, es importante que tengáis presente cuál es el entorno global, cuál es la política europea, cuál es la política que está aplicando este Gobierno cuál es la situación de la economía española y con todo eso es el contexto que determina cuál es la uh, alternativa que estamos construyendo de salida de la crisis. En el entorno global, fijaros, eh, es importante tener en cuenta en qué situación está. Las previsiones que ha hecho el FMI de crecimiento de la economía mundial la sitúan en el 2013 en un 3,3%. Esto es muy poco, crecimiento global, un 3,3%. Para el 2014 mejora algo, hasta el 4%, pero lo que ocurre es que el crecimiento no es homogéneo. Y el mundo ahora mismo lo que nos demuestra es que crece a tres velocidades. Tenéis perfectamente identificados que los países emergentes... Fijaros en los niveles de crecimiento próximos al 6% en el 2014. Países que han conseguido salir de la crisis, que están Estados Unidos, en menor medida también Japón, porque ahora se empieza a dudar, pero veis que ya Estados Unidos, a pesar de quitar las políticas de estímulo, mantiene unas ratios de crecimiento ya previstos del 3%. Pero fijaros cómo está la zona euro, absolutamente deprimida. Y eso, desde luego, no es casual, es fruto de las políticas de económicas, de ajuste, del austericidio, a las que antes hacía referencia eh, Javier y, y, y Pachi. ¿no? Entonces, esta es la realidad. Nos encontramos con que el mundo crece a tres velocidades. Pero es que además hay otro tema que es fundamental, y es que se está produciendo, se ha producido ya un cambio en el centro de gravedad del crecimiento. Fijaros, este, este gráfico es, está sacado de lo, lo publicó el Financial Times y a mí me pareció absolutamente relevante. No sé si lo veis bien ahí, pero lo que viene a, explicar, a enseñar este gráfico es cuáles, por áreas geográficas el peso en el crecimiento económico mundial que tienen las diferentes áreas geográficas en diferentes periodos, en la, en la de, en los, eh, repartidos en quinquenios, ¿no? desde 1982-87 hasta el 2012-2017. Fijaros que en el, en el quinquenio del 82 al 87 Estados Unidos, su peso al crecimiento económico mundial era de un 30%. Entonces la Unión Europea era, aportaba el 20%. China, pues era un 9%. Bueno, si ahora nos vamos al quinquenio actual, del 2012 al 2017, nos encontramos con que la Unión Europea va a pasar a representar solo el 5,7%. Estados Unidos, yo ahora no tengo aquí las gafas, pero creo que pone 15, ¿no? ¿Lo veis? No lo veis. Me voy a poner las gafas. Me voy a poner las gafas. 15,9. Vale, pues lo voy a poner para no volver a, a, a tener este lapsus. Esto es por la. No, es que yo las suelo llevar puestas, pero cuando me han venido a recoger al aeropuerto no me han cono, reconocido con las gafas y, y ya me las he quitado. Vale, pues fijaros: Estados Unidos, un 13,9, el 14%. Pero es que China y la India conseguirán más de la mitad del crecimiento mundial. Y los llamamos emergentes, mal llamados emergentes. Son los, la dinámica, el desarrollo y el futuro está en estos países. Insisto, mal llamados emergentes. Y si vamos a las relaciones internacionales dentro del G7, del grupo de las siete principales países, las economías del mundo, ahora mismo quedan tres países de Europa: están Alemania, Francia y Reino Unido. En 2030 solo quedará Alemania. Y en el 2050 no habrá ningún país europeo en el G7. Y además se están produciendo también situaciones en el sentido inverso. Países desarrollados que van a pasar al grupo de los países emergentes. Y de hecho, Grecia, según los indicadores que utilizan los operadores de los mercados financieros, los que compran y venden deudas, los famosos mercados, a Grecia la consideran ya. Un país emergente. Esta es la realidad. Y el peligro que corre Europa es que se convierta en un actor absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante. Porque si no tienes peso en el dinamismo económico, te acaban des desplazando completamente. Entonces, yo no. Iba a hablar de Europa, creo que eh, Pachi lo ha explicado perfectamente bien, solamente os voy a decir dos cosas. Una, frente a aquellos que consideran que la salida del euro es una oportunidad, os digo, es una barbaridad, no, fijaros cómo está el mundo. No podemos pensar en sobrevivir y vivir si no formamos parte de un área potente. Y europa tiene que recuperar su fortaleza y su potencia, económica y social, que van unidas. no es verdad que haya una dicotomía entre lo económico y lo social. se retroalimentan favorablemente o se destruyen desfavorablemente, que es en la dinámica desgraciadamente en la que ahora estamos. pero os decía, no saldremos adelante solos y no saldremos adelante si no tenemos una europa unida, si no tenemos más europa y si no tenemos mejor Europa democrática con instituciones dotadas y elegidas democráticamente y con una gobernanza que responda a la democracia, a la transparencia y desde luego a la solidaridad y a la igualdad de las personas. Y fijaros, antes decía lo decía Javier Ipachi, ¿no? El tema de cómo esa política de austeridad excesiva ha provocado una situación de Crisis y de más crisis como consecuencia del error de las políticas. Aquí lo podéis ver perfectamente. Fijaros cómo, a partir del año 2010, las políticas de ajuste que se obligó a adoptar a los países que teníamos problemas de eh, finanzas públicas y que, por tanto, necesitábamos acudir a eh, la, la ayuda eh, financiera, pues esas políticas de ajuste, fijaros qué efecto han tenido en el crecimiento. Todo lo, todo lo contrario de lo que se perseguía. El ajuste ha sido un enorme fracaso y solo ha conducido a, una, a un gran deterioro de la economía que todavía estamos lejos de conseguir que llegue a crecimiento cero. Crecimiento cero, ¿eh? El azul es el, el, el área del de, euro, de la eurozona, de los 17 países y el rojo es España. Fijaros cómo estamos. ¿eh? Es verdad, antes lo decía Pachi también, que hemos tenido, se ha celebrado una, un consejo. El consejo, yo creo que ha dado pasos adelante muy tímidos, muy insuficientes. Tímidos insuficientes. Pero por primera vez se ha puesto el, el foco en políticas de crecimiento a corto plazo, en políticas de facilitar crédito a las pymes, absolutamente insuficientes, ¿cierto? Y en políticas de eh, apoyo al, al, al empleo juvenil, absolutamente insuficientes. Pero por lo menos podemos decir que se ha dado ese tímido paso. Y ahora lo que tenemos que hacer es empujar, empujar, empujar y empujar para que eso no sea tímido, sea valiente y sea una política de coraje eficiente para estimular el crecimiento y el, y el empleo. Fijaros además el otro elemento. Se decía que la política de austeridad era fundamental para salir de la crisis y para reducir el nivel de endeudamiento. Pues fijaros cómo estamos. Aquí tenéis cómo los países que se han visto abocados a aplicar estas políticas de ajuste, fijaros cómo ha evolucionado la deuda. Todos podéis ver cómo la deuda ha ido creciendo. El caso de Portugal y de España es que además es, es de libro. ¿eh? Es de libro. Y realmente eh, demuestra entonces el fracaso. Es necesario un giro, un cambio en la política económica para que las reformas sean reformas que hagan mejorar la capacidad de crecimiento de la economía y ayuden de verdad a generar recursos para tener unas eh, cuentas saneadas. Bueno, estos son problemas que afectan a todos eh, los países de la Unión Europea, a todos los afectados por la situación de debilidad de sus cuentas públicas en, eh, en particular, pero a la hora de construir una alternativa tenemos que analizar también cuáles son los factores específicos de nuestra economía, qué problemas tiene específicamente la economía española que es necesario eh, corregir. Y yo los, los principales problemas los definiría en cinco elevado nivel de desempleo, Javier lo decía antes, un fuerte endeudamiento externo, un exceso de endeudamiento privado, ahora también de deuda pública, con la política que está siguiendo el Partido Popular, y, desde luego, lo decía Pachi, un sistema fiscal muy injusto y muy, muy ineficiente. Os decía que el primer problema es el desempleo. Fijaros las tasas de paro. España y Grecia están... Líderes del ranking del desempleo en tasas próximas al 27%. Muy próximas al 27%. Fijaros el, eh, la diferencia con los países más avanzados, que son más competitivos, que son los que tienen las tasas de paro más bajas, como Alemania, como Noruega, como Finlandia. España tiene, junto con Grecia, somos líderes, como veis, en la tasa de paro. Hay 650.000 hogares sin empleo. Y lo que es peor, sin ingresos. La pobreza tiene cara y tiene nombres y tiene apellidos. Esos 650.000 hogares sin empleo y sin ingresos. Y sin expectativas de encontrar empleo. Porque las políticas que está aplicando el Partido Popular no van encaminadas a combatir el paro, sino a facilitar el despido. Tenemos dos millones de personas que llevan dos años en paro. Eso, además de ser muy ineficiente, porque no estamos aprovechando todo el capital humano, es que es demoledor desde el punto de vista anímico de las personas. El 20%, el 20 de los ciudadanos están en el umbral de la pobreza. La pobreza infantil llega ya al 26%. Que 26 de cada 100 niños en España pasen hambre, no lo podemos consentir. Y hay 1,8 millones de parados mayores de 45 años. Fijaros, aquí hago un inciso. Eh, es verdad que es fundamental combatir el paro juvenil, pero tenemos 935.000 parados de menos de 25 años. El doble de mayores de 45 años. Y lo que es peor, lo tienen más difícil. Tenemos que ser capaces de poner la gimna también. De las políticas para conseguir el empleo de los parados de mayores de 45 años y especialmente de los que lo tienen aún peor, que son los mayores de 55 años. Luego os decía, tenemos un fuerte problema de endeudamiento externo. Aquí lo veis: tenéis a España, esta deuda externa, y tenéis, por ejemplo, Alemania, nuestro principal acreedor de España, posición acreedora. Los países. Que, nos presta, que prestan dinero al resto, que están por debajo, son Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, eh, Holanda, Finlandia. Son los países acreedores del resto de los países que tenemos este exceso de endeudamiento externo. Bueno, más Estados Unidos y China, que es ahora mismo el principal eh, acreedor. Debemos casi un billón, un billón de euros al exterior. Casi un billón de euros. Y desde luego no podemos pensar en un modelo de crecimiento en base a que nos presten el dinero fuera. Primero porque no nos lo van a prestar. Y segundo porque luego os daré algunas cifras sobre lo que nos cuesta y lo que supone el tener que pagar esta deuda. Entonces tenemos que hacer un modelo de crecimiento que seamos capaces de aprovechar, que las tenemos, nuestras potencialidades y nuestras capacidades para crecer exportando y atrayendo inversión extranjera. Esto aquí lo sabéis hacer muy bien. Pero necesitamos muchas más empresas y en muchos más sectores. El mundo es enorme y la competencia es brutal. Y necesitamos salir fuera a vender más, porque es la manera que tendremos de obtener recursos para financiar todas las políticas que requiere nuestro estado de bienestar y las que queremos seguir desarrollando y seguir impulsando. También tenemos un problema de, en, en la deuda pública y privada. Fijaros, en rojo tenéis la evolución de la deuda privada. Adquirió, adquir, alcanzó el tope en el año 2010 y después su crecimiento ha ido, ha ido desendeudándose. Las familias y empresas están devolviendo préstamos. Pero fijaros cómo está yendo la deuda pública. Fijaros desde el 2007 cómo ha ido creciendo y, es, y especialmente... A partir del 2012, cuando llega el Partido Popular al Gobierno, la deuda pública eh, se dispara. Entonces, no es verdad una cosa que el, el Partido Popular ha, ha repetido machaconamente, que, no, que, que tenemos un problema de deuda pública. Ahora lo están creando ellos. El problema era de deuda privada. Y todo lo que hay detrás de la burbuja inmobiliaria, todo eso que está detrás de la burbuja inmobiliaria se refleja aquí. Porque los bancos se tenían que endeudar, no había depósitos en España suficientes para financiar el préstamo que se pedía. Y se iban a endeudar fuera para financiar a las empresas que construían las viviendas y a las familias que las compraban. Y por tanto, empresas y familias endeudados y los bancos también. Y eso se ve en el gráfico de antes de la deuda externa y lo estáis viendo ahora en la deuda privada. Pero fijaros el dato de la deuda pública. Ojo. Porque nosotros cuando eh, en, eh, nos dejamos el gobierno la, la deuda pública estaba en el 63%, ahora está en el 88% y se prevé que el año que viene llegue al 100%. Ya tenemos una deuda pública respecto al PIB superior a la media de la Unión Europea. En el año 2012, fijaros, este dato es impresionante, la deuda pública ha aumentado 140.000 millones. Eso significa que cada día... Se han estado pidiendo préstamos por valor de 400 millones de euros. La deuda de tres días, el aumento de la deuda en tres días, equivale a todo el presupuesto de becas de este año. Tres días de deuda es la formación de un año de miles de jóvenes que ahora lo van a tener peor. Por tanto, os digo, no podemos defender un modelo de crecimiento en base a estar todo financiado. Fuera. No puede ser, porque no lo podemos permitir. Y tiene un coste muy caro los, los intereses que pagamos por la deuda. Fijaros, en el año 2012 pagamos eh, 38.000 millones de euros en intereses. Este año está previsto en los presupuestos del Estado 39.000 millones de euros en intereses de la deuda y van a seguir creciendo. Y ese dinero que estamos pagando por la deuda no lo estamos dedicando al crecimiento de nuestro país ni al bienestar de nuestros eh, ciudadanos, ni en políticas sociales ni en políticas económicas. Por tanto, eh, eso también es reflejo de la insuficiencia de los ingresos públicos, porque tenemos un sistema fiscal, luego entraré, muy, muy ineficaz. Ese sistema es ineficaz porque, fijaros, eh, en el año 2012... Los ingresos fueron 382.000 millones de euros. Nuestros gastos, 493.000 millones de euros. Casi eh, 100.000 millones de euros de déficit. Perdón, 111.000 millones de euros de déficit. Por cada 100 euros que gastamos en el año 2012, ingresamos tan solo 77. Esto tampoco es sostenible. Porque no es verdad que el problema que, tenga, que tiene España sea el gasto público. Antes lo decía Pachi, no es verdad. Aquí tenemos los últimos datos que ha publicado Eurostat correspondiente al año 2012. Y fijaros, por ejemplo, en la, en la zona del euro, 49,9% es lo que representa el gasto público respecto al PIB. España, 47. Casi tres puntos más. Pero si vamos a los países que deben ser de referencia que son los países que tienen un estado del bienestar más desarrollado, unos servicios públicos más eficientes y más potentes. Fijaros, Dinamarca está casi en el 60%. Nosotros, insisto, en el 47%. Luego, España no tiene un problema de un gasto público excesivo, tiene un problema claro de insuficiencia de ingresos. Clarísimo. Eso no quiere decir que el gasto público no tengamos que hacer reformas para ser más eficientes, pero reformar quiere decir que seamos capaces de hacer las cosas mejor, de proveer los servicios públicos a un coste menor, no de suprimir los servicios públicos, sino de prestarlos a un coste menor. Esa es el auténtico reforma que necesita nuestro país en todo. Eso es una actitud, la eficiencia, la actitud de la mejora continua y la eficiencia es algo que yo reivindico desde la izquierda de nuestro partido. Es un concepto que no se puede apropiar de ello el PP. Si hay alguien que defienda un Estado fuerte, eso somos nosotros, para recaudar dinero de los que más tienen y devolverlo al Estado para repartir y dar igualdad de oportunidades. Y eso requiere que dediquemos cada euro de cada ciudadano al mejor destino posible. Eso es precisamente nuestro objetivo y nuestra auténtica razón de ser. Luego la eficiencia. No es un concepto del Partido Popular ni de derechas. Es de izquierda y desde luego lo reivindico desde los socialistas. Pero os decía, tenemos un problema clarísimo de insuficiencia de ingresos. Y eso lo veis muy bien comparativamente en este gráfico, donde veis cómo es la presión fiscal en los países de la Unión Europea y de la antigua EFTA, que son países como Suecia, que no está en la Unión Europea y que forman parte de Europa. Aquí tenéis todos, fijaros. La Unión Europea de 27, la presión fiscal, el 40%. España, el 32%. Tenemos ocho puntos menos de presión fiscal que eh, la media de la Unión Europea de 27. Y fijaros, Dinamarca, la presión fiscal está casi en el 50%. Entonces, solo hay ocho países por detrás de España que tengan una presión fiscal menor que la nuestra. Y fijaros, qué casualidad. son los países que acaban, que Suiza, que acaban de llegar a la Unión Europea, que proceden de la antigua Europa del Este donde no había un sistema fiscal. Entonces, si España queremos aspirar a tener unos servicios como los de Dinamarca, no podemos tener un sistema fiscal como Bulgaria. Tenemos que tener un sistema fiscal fuerte, potente, justo, eficiente y progresivo, como muy bien decía eh, Javier Y luego os decía que tenemos un sistema fiscal profundamente injusto. Os voy a decir, las rentas salariales medias y bajas soportan en nuestro país el 90% de la presión fiscal. Solamente el 10% es el que aporta el capital, la riqueza y las sociedades. Eso es profundamente injusto. Y eso es lo que precisamente en la alternativa fiscal eh, vamos a corregir. Esto es lo que no puede ser que toda además la subida de impuestos que ha hecho el partido popular lo ha hecho sobre los mismos sobre las rentas medias salariales y bajas y sobre las rentas del trabajo y, y no sobre los que más tienen que ese es el verdadero reto de la reforma que queremos hacer. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Y cuál es. Voy a hacer rápidamente una, un repasito a lo, que, a lo que es la política económica del Gobierno. Y lo primero es: vamos a desmontar de una vez por todas la herencia recibida. El problema no es la herencia recibida cuando todos los resultados de un año de gestión de gobierno, es que, de la gestión económica, es que todo ha ido a peor. Todo. Dejémonos ya de complejos con herencia recibida. Datos. Cuando nosotros nos fuimos, el PIB crecía cuatro décimas, muy poco, pero crecía. Ahora está, el último dato conocido, ha caído un 2%, primer trimestre del 2013, después de llevar todo el año 2012 cayendo. El déficit público, pues de 100.000 ha pasado a 111.000. Más déficit público a pesar de todas las políticas de ajuste que han hecho. La deuda pública, las dejamos en el 69,3%. En el 84,8,2. Afiliados a la Seguridad Social, ocupados, hemos, perdi han, hemos perdido este año de gestión del PP casi un millón de puestos de trabajo. Política, económica, del Partido Popular. Reforma laboral del Partido Popular. Y fijaros la tasa de paro. Ha pasado, ha crecido en casi cuatro puntos. Bueno, sí, cuatro puntos. Luego, esta es la auténtica gestión del gobierno del Partido Popular. Hay que combatir la idea de que gestiona mejor la economía. No es verdad. No es verdad. ¿Y cuáles son los principales errores en política económica que está cometiendo el gobierno? Bueno, son muchos, pero yo creo que lo primero es que no, no, no hace un buen análisis de cuáles son las causas de la crisis y, por tanto, se equivoca profundamente las, en los remedios que está aplicando. Eh, Creer que España sale de la crisis eh, bajando salarios no es la salida. No lo es. Porque fijaros, siempre va a haber países por detrás nuestra que van a tener unos costes salariales mucho más bajos que los nuestros, porque no han llegado todavía al nivel de bienestar social y al nivel de protección social que tenemos en nuestro país. Por tanto, esa es una, una, una carrera perversa. Siempre va a haber otro país con salarios más bajos. Segundo, con los países que, 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 que tenemos que competir, ante esos, por eso os ponía el la visión de los países eh, mal llamados emergentes, yo creo, es que ya están invirtiendo en la calidad del trabajo y en la innovación y en la inversión. ¿Sabéis que China produce más ingenieros al año que Estados Unidos y Europa juntos? No es verdad de que China se haya quedado en un modelo del trabajo de poca calidad. Cada vez lleva muchos años apostando por la formación de sus trabajadores y cada vez está trabajando más en eh, invertir en innovación y en una eh, producción de más, de más calidad. Después, este gobierno ha hecho todo lo contrario, ha abandonado... La formación, las becas, sabéis que estamos trabajando a tope para intentar conseguir cambiar ese error garrafal de lo que están haciendo y lo que quieren hacer en la reforma educativa con, la, con las becas. En I.D.M. Más más sí lo mismo. Sabéis la carta de la ciencia que han hecho todos los investigadores. Se están cargando la capacidad de investigación y de innovación en nuestro país. Y luego, desde luego, han hecho una reforma laboral profundamente injusta. Y sobre todo que los resultados se ven por, la, eh, por los efectos y los efectos veis que han sido perversos. Bueno, con todo esto, ¿cuál es nuestra alternativa? Voy ahora a ello. Bueno, lo primero que tenemos que decir, no hay varitas mágicas. No hay. No existen varitas mágicas. Y desde luego no creemos en eso, porque no existen. Entonces, lo que tienes que ser consciente es que esta crisis es muy intensa muy compleja, profunda, y que lo que necesitamos es eh, tener una buena hoja de ruta firme. Se puede salir de ella, sin duda, necesitamos tiempo, y va a hacer falta hacer sacrificios. La cuestión es que sean sacrificios justos y que sean útiles. Antes es lo que tú señalabas, Pachi. La cuestión es cómo se sale y a quién te dejas en el camino. Y desde luego se pueden hacer las cosas de otra manera, completamente distinta, para que no se quede nadie en el camino y que los que más tienen capacidad de aportar sean los que más aporten y por tanto sean los que tengan un mayor sacrificio. Pero es que además el sacrificio tiene que ser útil, porque hasta ahora todos los recortes que ha hecho el gobierno es que no han servido de nada. Es que el déficit, habéis visto, con la ayuda de la banca ha aumentado el déficit público. Es que la deuda ha aumentado, es que el paro ha aumentado y lo que es peor, las previsiones que ha hecho el gobierno y que ha enviado a Bruselas son que en el año 2015 la tasa de paro estará en un 25,8%. Fijaros que nosotros la dejamos en el 22,8%. Es que después de cuatro años de gobierno, a todo lo que esperan es a que la tasa de paro sea tres puntos superior a la que había cuando nosotros nos fuimos. Eso es un fracaso estrepitoso en la política económica. Entonces, sí que hay alternativa. Claro que hay alternativa. Y nosotros hemos preparado, hemos trabajado para elaborar las, los, los ejes fundamentales de esa alternativa y que en él, la conferencia política eh, tendremos la ocasión de cerrar el modelo que queremos para esta salida eh, de la crisis. Pero os digo, los ejes que hemos defendido son seis. La cons una consolidación fiscal más flexible. Ahí os quiero decir que acordaros el debate en las elecciones entre Alfredo y eh, Rajoy. Acordaros que ya Alfredo decía es imposible cumplir ese calendario y ya pedía que se prolongara el, el calendario de consolidación fiscal. Entonces acordaros lo que decía el Partido Popular el principal objetivo de política económica es cumplir con el déficit. Si cumplimos con el déficit, eh, volverá la confianza, volverá el dinero, bajará la prima. Bueno, pues habéis visto que no. Pero sí que es verdad que después han dado cuenta del fracaso de su política y ahora aceptan la consolidación fiscal. Eh, la segunda opción que planteamos es facilitar crédito a las pequeñas y medianas empresas. Es fundamental. Esta economía no se reactiva si no conseguimos que vuelva a fluir el crédito al sector privado, que son elemento fundamental de creación de empleo. Tercero, combatir el desempleo mejorar la competitividad de nuestra economía. Antes os decía, tenemos que conseguir crecer a través de, por medio de nuestra capacidad de exportar y de ser más competitivos. Un pacto de rentas, que es a lo que antes hacía alusión eh, Pachi, y nuestra reforma eh, fiscal. Bueno, os decía la consolidación fiscal más realista. Aquí veis cuál era el calendario que había en julio de 2013. Ahora se han conseguido. Por fin, hemos trabajado mucho. Y aquí quiero poner una punta de lanza. Por primera vez, los partidos, la socialdemocracia en la Unión Europea, están trabajando juntos. Estáis viendo la agenda que está teniendo Alfredo a nivel europeo y la que están teniendo coordinadamente los, los líderes de los partidos socialdemócratas en la Unión Europea para empezar. A construir una alternativa que se nos oiga alto y fuerte a la socialdemocracia. Y yo creo que entre todos, y el, y el reconocimiento del fracaso de las políticas aplicadas hasta ahora, se ha conseguido esa ampliación del calendario. Después os decía, facilitar el crédito a las empresas. Fijaros, este gráfico es, yo creo que es espectacular. Aquí estáis viendo: en el, el, el gráfico verde es cómo evoluciona el crédito a las familias y el azul a las empresas que cojo desde que llegó el, el, el PP al gobierno. ¿no? Fijaros, gráfico azul, el crédito a las empresas. Todas las reformas que ha hecho el, el gobierno para la reestructuración del sector financiero eh, lo hacían con la finalidad única y exclusiva de que fluyera el crédito al sector privado. Pues fijar el efecto. Primer decreto, empieza a caer el crédito. Fijaros que venía, esto no está aquí dibujado, al 11, pero venía subiendo. ¿eh? Segundo decreto, en el que se pone en marcha lo de la Saref. Fijaros la caída que se produce en el crédito. Y tercer decreto, el mecanismo de reestructuración y resolución de las entidades de crédito y mirar cómo va. Esto es imposible de que un país salga adelante con nuestras empresas, pequeñas y medianas empresas, que no puedan obtener financiación. Y además tenemos un problema, que la financiación, a la poca que acceden, lo hacen mucho más caro que nuestros homólogas en la Unión Europea. Fijaros que en España nuestras empresas tienen que pagar un 70% más que las pymes alemanas en tipos de interés. Un 70% más. Y además... Un 60% de sus proyectos son rechazados. No se, no se obtiene nada de financiación. Y eso es un elemento fundamental que nosotros eh, planteamos eh, medidas para eh, corregirlo. ¿Cómo? Bueno, pues nosotros planteamos por, va, va, planteamos varias cosas, por no hacerlo muy largo. Planteamos que una parte del crédito que se ha pedido a, a la Unión Europea, del famoso memorándum de entendimiento y del MEDE, se pidieron no sé si recordáis, 100.000 millones de euros, al final se han utilizado solo 40.000 millones de euros y nosotros que decimos, esos créditos son, están en mejores condiciones que cualquier otra obtención de crédito. Por tanto, si eh, tenemos esa capacidad, utilicemos parte de ella y decimos, creemos un fondo que procedan 20.000 millones de ese fondo europeo para poner crédito a las pequeñas y medianas empresas. Y otro fondo de 10.000 millones para que las familias puedan reestructurar eh, sus préstamos y no se produzcan las situaciones de morosidad, de insolvencia y de riesgo, en definitiva, de poder acabar perdiendo su vivienda. Entonces, son dos medidas muy concretas que tenemos que pelear por eh, intentar conseguirlo. Después pedimos también que eh, el ICO cree líneas específicas para las pymes que... Asumiendo un mayor riesgo el ICO, el problema que nos han trasladado todos los autónomos y todas las pequeñas y medianas empresas es que las condiciones de garantía y de avales que exigen las entidades financieras son imposibles de cumplir. Y tienen razón, son un escándalo. Estamos cerca de la usura. Entonces, eso para convertirlo, como tú no puedes sustituir al banco en su papel de asumir riesgos, lo que sí puedes es asumir los costes de riesgos fallidos. Y es lo que hemos pensado. El ICO… Tiene que asumir costes de riesgos fallidos. Y el banco tiene que asumir los riesgos que le tocan. Aquí hemos pasado unos bancos que daban crédito a todo quisqui, algunos indebidamente y en cantidades exorbitadas, a unos bancos que ahora no le quieren prestar dinero a nadie. Para corregir esto, planteamos una serie de medidas para obligar a los bancos a que tengan objetivos de conceder crédito a las pymes. Después planteamos medidas en ca de cara a combatir el desempleo. Y tanto con incentivos a la contratación, reduciendo los costes de la seguridad social, como a políticas activas de empleo. Fijaros aquí, aquí tenéis la evolución de cómo eh, se, el, el, se relaciona la tasa de paro según los niveles de formación de las personas. Y aquí veis cómo los que solamente tienen estudios de primaria están con una tasa de paro superior al 40%. Los que tienen un nivel de formación de secundaria, primera etapa, están en el treinta y tantos por ciento, casi el treinta y cinco. Los que tienen ya secundaria superior están en un veintisiete. Y los que tienen estudios superiores están en un quince por ciento. Luego, hay una relación absolutamente directa entre cualificación y paro. Por tanto, tenemos que ayudar a la formación de los parados para que sea más fácil su empleabilidad. Y ahí también hemos planteado varias medidas concretas de cómo ayudar a la formación. Porque tenemos, además, ahí en concreto jóvenes que tienen una formación excelente y no tienen experiencia laboral. Y planteamos medidas concretas para que tengan una primera experiencia laboral eh, incentivando a las empresas. Y, por otra parte, nos encontramos con el caso contrario, jóvenes con mucha experiencia laboral pero que tienen muy poca formación y ahora ni tienen empleo ni tienen formación. Y a esos hay que hacerles una formación específica orientada además a los sectores que van a tener capacidad y de contratar trabajo. Y después tenemos que conseguir que nuestra economía sea más competitiva. Esto es complejo, pero se puede hacer y hay que actuar en muchos frentes. Hay que tener un entorno que facilite la seguridad jurídica de nuestras empresas. Necesitamos, además en esto creo que, que, lo, que lo, lo, lo estaréis de acuerdo con, conmigo, yo creo que si hay algo que identifica al Partido Socialista es el concepto de igualdad de oportunidades. Y lo tenemos muy claro en las personas, pero también hay que dar igualdad de oportunidades a las empresas. Y dar igualdad de oportunidades a las empresas es facilitarles un contexto donde puedan crecer en las mismas condiciones, sin privilegios de mercado. Y eso requiere tener unas buenas instituciones que velen por la competencia y que faciliten que las, eh, el, el, la, la actividad de las empresas se desarrolle, facilite el crecimiento y la creación de empresas y su desarrollo en igualdad de condiciones. Y en eso no estamos bien. Aquí no lo vais a ver porque la verdad es que si no no me cabía para meterlo aquí. Pero os lo digo. En el ranking de países donde es más fácil emprender, España ocupa el puesto 44. Y países como Chile, como Qatar, como Portugal, incluso como Bulgaria, están por delante de nosotros. Somos el país que más trabas administrativas pone, el que más regula, no el que mejor. 800.000 folios de leyes se aprobaron en el año 2012. Es imposible que un país funcione con esa hiperactividad legislativa. Hay que legislar bien y hay que suprimir todo lo que no es necesario. Yo creo que habría que crear una comisión para la, en la, en la parlamentaria para revisar y simplificar las leyes. Hay una barbaridad y somos los que más leyes producimos, pero insisto, no las mejores, sí las más complejas. Es verdad que esto da empleo a los consultores y asesores, pero yo creo que ese no es el modelo. Necesitamos simplificar. España necesita una barrida de simplificación, también en el tema fiscal, también en el tema fiscal. Bueno, aquí son cosas que os he ido diciendo. Y en el tema fiscal. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos de la reforma? Alto y claro, recaudar más, sí. Esto que además tenemos que decirlo con mucho orgullo, es un claro elemento diferenciador entre la izquierda y la derecha. La derecha lo que quiere es bajar impuestos, nosotros lo que queremos es un estado público, unos servicios públicos potentes con recursos suficientes. Y no tenemos recursos suficientes, lo habéis visto, los datos que os he ido dando. Necesitamos recaudar más, hacerlo de forma más justa más estable para que en la crisis no se nos caigan como se ha caído en picado la recaudación, que sean, faciliten eh, la actividad económica y, desde luego, nuestra reforma fiscal en ningún momento va a subir los impuestos ni a las rentas medias, ni a las rentas del trabajo, ni a las rentas bajas. Al contrario, va, lo que vamos a hacer es aumentar los impuestos y la base de lo, de lo que pagan los que hasta ahora o no lo hacen porque defraudan o lo hacen muy poco en función de su capacidad económica. Por eso vamos a hacer de la lucha contra el fraude un elemento fundamental y eso requiere vamos a tenemos un gran paquete de medidas para luchar contra el fraude, a nivel internacional porque si no no conseguiríamos acabar contra el gran fraude, pero a nivel interno también, a nivel interno. Tenemos una agencia tributaria que pasa por ser una agencia tributaria eh, eficiente, pero que tiene muy pocos recursos. Aquí veis los datos de cómo es el número de empleados públicos destinados en las agencias de la tributarias de los países que habéis visto ahí. Fijaros, después de Portugal y de Bélgica, la más baja es España. Pero claro, estos son datos absolutos. Si yo ahora os digo datos relativos, vais a ver cómo la cosa es más llamativa. Holanda, que aquí la veis muy pequeñita, tiene 800, por cada 800, ¿cómo era? Sí, tiene eh, eh, 800 inspectores, no, un inspector, perdón, por cada 800 eh, eh, ciudadanos, un inspector por cada 800 ciudadanos. Francia, 700, uno por cada 700. Alemania, uno por cada 700. España, uno por cada 2.000. Entonces, los defraudadores tienen que sentir el aliento en el cogote de la inspección no podemos asumir un país de defraudadores. España, fijaros, tenemos el porcentaje de, de economía sumergida, la media de la Unión Europea, según los datos de Eurostat, está en 14,9%. En España el 20%. Tenemos cinco puntos más de economía sumergida. Es verdad que ahora mismo, en la situación que tenemos, la economía sumergida está permitiendo que muchas familias puedan sobrevivir. Pero no sería mejor tener un sistema fiscal en el que pudieran sobrevivir porque tenemos los recursos suficientes y tenemos el sistema fiscal eficiente para que la gente pague y no tenga que ocultarse. Yo creo que sí. Y yo creo que tenemos que cambiar la cultura en este país. Dinamarca, que lo pongo de ejemplo porque yo creo que es un país de, de referencia sin duda. Nadie concibe que uno de fraude, el de al lado lo sepa y se calle, porque está tan mal visto que una persona defrauda que, la, que los ciudadanos son compartícipes de la denuncia y aquí aparte de que todos hacemos la vista gorda es que muchas veces está incluso hasta bien visto que listo es que paga menos impuestos eso no puede ser y luego tenemos un mecanismo legal que hace que los grandes asesores de despachos fiscales sean expertos en cómo cumpliendo la ley no pagues o pagues muy poco bueno, pues si tú tienes un sistema muy sencillo y toda la maraña que hay de deducciones que solo benefician a los que tienen mucho, lo quitamos, recaudaremos más de los que más tienen y lo devolveremos en forma de mejores servicios públicos a los que menos tienen. Y después es fundamental, además de combatir contra los fraudes, decía, conseguir un sistema fiscal más justo. ¿Y eso qué quiere decir? Fijaros. Antes os decía, el 90% procede de las rentas del trabajo, de lo que se recauda. Ahora tenemos que conseguir que los que de verdad tienen dinero y no pagan, paguen. ¿Dónde está ese dinero? Pues está invertido en fondos de inversión, sobre todo las famosas ICAF, que sabéis que son las sociedades de inversión en capital variable, que solo paga lo que es la sociedad instrumental, el 1% en sociedades. Pero el patrimonio que hay dentro invertido, mientras te genera rentabilidad, tú esa rentabilidad si la tienes ahí, no tributa. Solo tributaría en patrimonio en el momento de venderlo. ¿Y qué hacen las grandes fortunas en este país? Ah, yo me monto una sociedad patrimonial. Y una sociedad patrimonial es una sociedad que tiene una actividad económica, que en principio entra todo. Es muy fácil tener una sociedad patrimonial si tienes capital. Y si tienes el dinero ahí invertido, ¿sabéis qué pasa? Que las sociedades patrimoniales no pagan el impuesto de patrimonio. No pagan. Con lo cual, si tienes mucho dinero, ni pagas el impuesto de la renta mientras lo tienes invertido en una SICAF, ni pagas el impuesto de patrimonio porque luego te lo llevas a, un, a una sociedad patrimonial. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hombre, esto no es justo. Porque hay mucho dinero, ¿eh? En este país hay gente muy poderosa, con mucho dinero. ¿Qué decimos? Pues mirar, lo que vamos a hacer en nuestro diseño fiscal es lo siguiente: todo lo que tengas invertido, no importa dónde, lo que tengas invertido, esa rentabilidad va a sumarse a tu salario y va a ir a pagar los impuestos en la renta. Todo, no importa dónde esté. Y si lo que tienes es un patrimonio inmobiliario, decimos bueno, pues eso siempre tiene un valor. Pues a ese valor le aplicaremos una rentabilidad y también se la sumaremos a el, 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 las rentas del trabajo y las otras rentas del capital y tributarán todos juntos. Es decir, va a tributar la riqueza de verdad. Y nos dicen mucha gente, hombre, es que hay riesgo, y eso cuando gobernábamos pasaba, ¿eh? en Hacienda nos lo decían, es que hay riesgo de que ese capital se vaya. Claro, yo me he dado cuenta que eso ha sido la película que han dicho en los, en los despachos fiscales y han hecho creer a los expertos del Ministerio de Hacienda de que ese dinero se podía ir. Bueno, pues ahora que yo he estado un año y medio con un equipo de expertos trabajando este fondo, ese dinero no se puede ir porque ya no está aquí. Es que si dinero, el que está invertido en fondos de inversión, los fondos de inversión están en Holanda, están en Canadá, están en Australia, no son fondos que están aquí, están fuera. Entonces, es una gran bola de que se vaya a ir, porque no está lo que pasa es que en la rentabilidad que tengas sí que la vas a pagar. Fijaros, con todas las medidas que hemos pensado en cómo reformamos la renta para que la riqueza pague, una reforma en sociedades, porque también es injusto, las pequeñas y medianas empresas pagan mucho más impuestos que las grandes empresas que tienen, se aplican muchas deducciones. Y con todas las medidas de lucha contra el fraude fiscal hemos estimado recaudar 40.000 millones de euros en cinco años. 40.000 millones de euros más. ¿Eh? Que se quedan estables. Y con eso nos permitiría reducir, desde luego, el déficit público, reducir el nivel de endeudamiento, por tanto, pagamos menos intereses que podemos dedicar a otras políticas y financiar las políticas de crecimiento y el estado del bienestar que necesitamos. Por tanto, es posible otra salida de la crisis. Requiere una reforma fiscal profunda, completa, y sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Necesitamos políticas de impulso al crecimiento para tener una economía más competitiva y facilitar que nuestras empresas sean, lo hagan mejor y crezcan. Y desde luego necesitamos una, una política en Europa completamente distinta a lo que se está haciendo ahora y por eso necesitamos que la socialdemocracia tenga una voz fuerte y potente y que unamos nuestros eh, objetivos a nivel de Europa, porque sin Europa, vuelvo al principio, no saldremos. Pero necesitamos Europa y necesitamos cambiar la política en nuestro país. Bueno, yo creo que esto, no sé si he hecho, ha sido un poco larga, quizás de más, pero la verdad es que era mucha, mucho tema y no me parecía que explicaros la alternativa sin tener un poco el contexto, me parecía que podía quedar un poco, un poco de, de lado, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por, por vuestra atención a todos.